Yo que para adentro y tocar esta weá es alucinante. Sí, weón. Alucinante. Yo realmente. El sueño. ¿Cómo se llama el instrumento? Jaiba. Tercer mundo. ¿Ya? Esto es Jaiba. Jaiba, tercer mundo. Sí. Mortal. Jaiba, tercer mundo. O sea, tercer mundo es como el concepto entero, ¿cachai? O sea, con... ¿Por qué Jaiba? Porque parece una Jaiba. Además que es como naranjo, como rojo, así como una Jaiba así. No sé, mi polola le puso Jaiba y yo cuento que es una buena. Me gustó Jaiba más que Jaiba chileno, Jaiba. Los Jaibas, ¿cachai? Claro. Es bonito, por ejemplo, la computadora está totalmente pichicateada, si ve que equipa en un espacio más. Le hice como una urna, o sea, la pichicateé, digamos, para que quedara más chica y para poder transportarla. Aquí, por ejemplo, el fierro, aquí está viendo ese, por ejemplo, ese fierro ahí que está como soldado, así como bien artesanalmente. ¡Fuera! El mouse es como así un instrumento, ¿sí? Para tocar. Tú me haces el teclado pasa a ser un disparador de samples, ¿cachai? Es súper bonito porque aquí borro y aquí puedo parar, detener. Por ejemplo, si estáis tocando donde ¡pa! Te cae en el aire, después disparas de nuevo la base. Es muy inteligente. Y aquí esto es para ahorrar porque tengo un pedal. Entonces, ponte tú algo me gustó, lo dejo lupeado. Y después lo ahorras con eso. Meto más weas, ¿cachai? Dejo algo lupeado, le meto más cosas, ¿cachai? Y después, ya cuando me aburrió, lo borro. Yeah. Puedo generar otro y me queda la pista en blanco. Qué bueno. Que tu cerebro se mueva, ritmo de mi canción. Y lo volado de lo tuyo es que vais pintando en vivo, po. Claro, entonces eso es lo bonito, po. Claro. O sea, este es una máquina para jugar con elementos sonoros. Es como un malabarista que tiene como sonido dando vueltas. Y se intervienen esos sonidos, esos sonidos se pueden dejar dando vueltas, después borrarlos, tirar otra, hacer otras imágenes. En el fondo estáis como malabareando sonidos y cambiando esos paisajes, y vais generando un paisaje, una sensación musical. Fondo, lo importante es lo que se produce cuando estás haciendo la música. Y grabarlo también es importante, a veces hay que hacer un disco y para mostrar algo, ¿no es cierto? Pero yo creo que, bueno, a lo mejor esta es una instancia donde vamos nosotros a probar cómo grabar con este sistema, que es un sistema totalmente experimental y que lo que vamos a hacer aquí va a ser único. Porque es el lenguaje del pueblo. Digamos, el electrónico, digamos, ahora trabaja con el mouse y con perilla, ¿no es cierto? Está aquí, está ahí. Pero no tiene, entonces tiene todo preparado con loops. Pero aquí tú estás enfrentado a ser un instrumentista, ¿cachai? O sea, tú aquí estás dando una expresión. Aquí hay sensores que están tomando tu expresión, están tomando tus sensaciones, o sea, como corporales, y le estás llenando el sonido. Entonces esa huevada le da una, un sentimiento a la música impresionante. Porque tú estás ahí, o sea, sí, tú estás transmitiendo una vibración. Sí, pues estás haciendo música, weón. Estás haciendo música. Emocionándote y emocionando a las personas. Eso, po, y eso, hay un feedback. Se siente. Realimentación. Claro. La electrónica se está volviendo más orgánica. Se está poniendo, o sea, la combinación de máquina-hombre está más cercana, ¿no? Entonces. Esto está hablando un poco de lo contemporáneo, es un instrumento contemporáneo. Bueno, y que te permite interactuar de una manera más orgánica con el software. Eso. Industria, fábricas, industria.